Drake? What? Where's the door hole? It goes right there. See, I drew it with a magic marker. You were supposed to cut it out with the power saw. Dude, I'm gonna. Oh, really? Yes. So go get the power saw. Okay, I will. I see the problem. Oh, do ya? Así que la gema del alma apareció, pero todos estuvimos súper lejos de saber dónde estaba realmente. ¡Oh, Julia! Para ir al grano, les voy a preguntar por qué creen ustedes que nunca nadie jamás hubiera pensado en Volmir y las teorías estaban allá perdidas en la credulidad. Pues la respuesta es gracias a la falsa teoría de Thanos. Y ya subí un video al respecto, pero solo repasemos para confirmar que teníamos razón. Siempre se dijo que las gemas del infinito formaban el nombre de Thanos de esta manera: Tesseracto, Gema del Alma, Aether, Necklace, Orb y Scepter. Y gracias a esto, todos pensamos en Heimdall, en Hela, en Heard, el corazón del dios Pantera en Wakanda, en Him, que es el alias con el que se le conoce a Adam Warlock. Y lo más gracioso es que ahora andan teorías diciendo que si la gema del alma estaba relacionada con Red Skull, entonces la letra H era de Hydra. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. En aquel video tenía razón al decir que las gemas del infinito nunca iban a formar la palabra Thanos, sino que en la mente de Kevin Feige siempre estuvo que las gemas formaran la palabra Marvel. Pero cometí un error al desglosarlo así: Malekith, Agamotto, Red Skull, Vision, y ahí está el error. Ison, el celestial que apareció en Guardianes con la gema del poder. Y finalmente dejé la letra L como la incógnita, cuando lo correcto era poner a Loki como portador de la gema de la mente, no a Vision, y dejar la V vacía. Cuando Gamora dice en Infinity War que la gema se encuentra en Volmir, adivinen qué. Volmir. Por fin las gemas están completas y confirmado formaban el nombre de Marvel. ¡Oh, Julia! Este era uno de los secretos de la gema del alma, pero ahora pasemos a dos más que sí influyen en la trama de Infinity War y Avengers 4. Casualmente, la gema del alma es la única que Thanos no utilizó individualmente para atacar a alguien en algún momento. En el chasquido fue utilizada, pero no individualmente, lo que nos hace pensar que la gema del alma tendrá un papel mucho más vital en Avengers 4. Y una pista es que cuando Thanos chasquea sus dedos, aparece en un mundo extraño y se encuentra con Gamora niña. ¿Y qué tal si este lugar es el universo de bolsillo que se encuentra dentro de la gema del alma? No luce exactamente como el paraíso que es en los cómics, pero puede ser. Y tiene muchísimo sentido que el alma de Gamora se encuentre ahí, porque ella fue utilizada como sacrificio para obtener la gema del alma. E incluso hay una pequeña posibilidad de que los héroes hechos polvo también hayan terminado dentro del mundo gema. Pero esto ya es una posibilidad crédula, así que mejor pasemos al siguiente secreto. ¿Hay alguien en casa, eh? Muchos me han pedido que explique sobre por qué Thanos conocía a Stark, y sobre todo por qué le dijo a Tony que él también tenía la maldición del conocimiento. Pues ya que estamos hablando sobre la gema del alma, me parece que este poder para conocer a cada ser en el universo proviene directo de esta gema. No es casualidad que Thanos mencione esta maldición del conocimiento poco después de tomar la gema del alma. Eso está claro, pero entonces la verdadera pregunta es ¿por qué Gamora? La verdadera pregunta es ¿por qué Tony Stark también tiene esta maldición del conocimiento? Eso es muy extraño, porque no sé si recuerdan que hace poco sacaron pósters promocionales de las gemas del infinito, y dentro de ellas aparecía un superhéroe relacionado con cada una. Pues casualmente Iron Man fue el elegido para aparecer dentro de la gema del alma. Ya luego salieron teorías raras como que él tenía la gema o como que él era la gema. Evidentemente no es así, pero en Avengers 4 podría revelarse una especie de conexión entre Iron Man y la gema del alma, de modo que se explique por qué Tony tiene la maldición del conocimiento. Y también recordemos lo que Red Skull dijo sobre que la gema del alma verifica que quien la vaya a obtener entienda su poder. Puede que el único ser en el universo, además de Thanos, capaz de portar la gema del alma sea Tony Stark, el hombre con el cual comenzó todo el universo cinematográfico. Puede que suene crédulo, pero la frase de Thanos a Tony sobre la maldición del conocimiento no debe ser casualidad, así como Tony en el póster promocional de la gema del alma tampoco lo es. Este último, ya más que un secreto, es como una teoría McFly. Pero si ustedes tienen más teorías, coméntenlas, porque yo no soy el único con la maldición de la credulidad. Saludos para Hansi, Josué, Santiago y Ben Lol por el regreso de la araña. Salúdame, y Bucky optará por venderle su brazo al mapache. Es una liebre ahora. Jibón B. Salúdame, o acaso soy invisible como Drax. Solo miren este saludo. Tan lento. Solo miren esta escena post créditos tan lenta, casi invisible.